enfoca en las actividades que tienen que ver con el desarrollo y la promoción de la cultura. Por eso es muy importante que ella nos dirija ahora un mensaje de clausura y le vamos a ceder el uso del micrófono para que así sea. Lidia, me da gusto saludarla y a través de este medio, bueno, no de este medio, sino hoy en esta mañana tarde, le enviamos un afectuoso saludo a don Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, y queremos que usted nos haga formalmente la clausura de estos cursos de verano 2019. ¿Cómo ve? Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto y un honor estar aquí, en esta mi segunda tierra. Déjenme decirles que así le digo, mi segunda tierra. Me encanta venir a Pachangán. O sea, es un honor y un privilegio cada que yo regreso aquí. Me encanta el calor. Me encanta ver el entusiasmo de todos ustedes en la participación de las actividades culturales. En el 2014 vine por primera vez a su tierra. Y miren, aquí estoy de regreso nuevamente, con un gran honor y un gran placer de ver a todos los mediadores, de ver a nuestro ciudadano presidente municipal aquí, apoyando esa parte cultural que es muy importante para todo el país. Para todo México, la parte cultural es muy, muy importante. Yo creo que todos ustedes están conscientes de eso y me da muchísimo gusto, de verdad, estar aquí con todos ustedes. He visto trabajar a cada uno de estos mediadores, a todos, a casi todos los conozco, ¿sí? Y de verdad que es un trabajo sorprendente el que ellos hacen. Yo siempre presumo en México, déjenme decirles, en el centro, en el Fondo de Cultura Económica, en el área que yo estoy, cuando tengo que ver algo de esto, me dicen que voy con mi segundo hijo. Mi segundo hijo con esta parte que es de Apaxingán, con el Centro Cultural de Estación. Y lo hago con muchísimo gusto. Me encanta venir aquí con ustedes. Y ver todos los talleres el día de ahora, ver todo lo que hicieron, ver tantísima gente aquí reunida, tantos niños, jóvenes y adultos, de verdad que es un gran alivio el ver que la cultura tiene su razón de ser. Es bien importante, de verdad, el leer un libro, el tocar un instrumento musical. Todo eso viene a formar parte de la cultura de un gran país, de un país que se vuelva lector, de un país que se vuelva con una amplia cultura, tanto en el dibujo como en la música, como en la lectura. Me da muchísimo gusto estar aquí y de verdad, les felicito por esta gran labor que hacen en esta tierra caliente. Muchas gracias. Bueno, siendo la 1:05 de la tarde, se da por clausurado la clausura de verano de los libros y juguetes. Serán mi tradición. Los esperamos para pronto inscribirse en el Centro Cultural de la Estación. Y sin antes agradecer a todo este gran equipo, a la maestra Lilea, que, bueno, es el alma de la cultura aquí en Apachingán. Un fuerte aplauso para todo el equipo, para Lilea. Para acá, Uriel también, que se la pasa recorriendo todo el estado, llevando la cultura de la paz también. Todo el equipo, todo este gran equipo que hace que se trabaje a favor de la paz por medio de la cultura, es un... Como ya dijeron, es para presumir, es el único centro cultural, no en Michoacán, en el país, y se encuentra en Apatzingán como parte del Fondo de Cultura Económica. Gracias. Pues muchísimas gracias. Esto es gracias a ustedes, a la confianza que nos dan de brindarles estos apoyos. Muchísimas gracias por permanecer, por formar parte, por adoptar el centro cultural que es de ustedes. A partir del 15 de agosto, inscríbanse, por favor, lleven una copia del acta de nacimiento de la CUR. Allá los esperamos. Gracias, buenas tardes.